Muy buenas noches a todos, nuevamente estamos en Pins House TV y en la noche de hoy domingo vamos a hacer nuestro review sobre Chichipatos, la nueva producción de Caracol Televisión para Netflix y que podemos titular Cuando ahorras demasiado en hacer un libreto decente. Dado que el panorama televisivo nacional está yermo de estrenos, vamos a volver nuestra mirada a esta plataforma de streaming entre cuyos estrenos del mes de mayo está Chichipatos, la nueva producción de Dago García. ¿Se imaginan qué pasarían si subieran a Netflix todos los programas de Sábados Felices con su humor trasnochado, decadente y sin gracia? Pues justo eso es el equivalente de los 7 episodios de esta producción. La trama gira alrededor del mago Juanquini, personificado por Antonio Sanint, un ilusionista de poca monta que está animando la fiesta infantil del hijo de un traqueto con una extraña fijación por los magos, y en la cual se fragua el enésimo operativo de captura más mal planificado que estrategia del coyote del Correcaminos que han visto nuestras pantallas nacionales. Si buscaban algo con lo cual sentir mucha pena ajena, desde el primer episodio de esta producción lo lograrán. Sobre todo en la escena donde todos están armados hasta los dientes contra un triste mago. Y es que ni en clave de humor, entre comillas, somos capaces de superar el trillado recurso de lo narco. En donde más se nota lo chichipato es en la creación de ideas para el libreto. A ver, ¿cómo es eso de exportar estropajos? ¿En serio no se les ocurrió ninguna idea mejor? Y a renglón seguido, ¿qué se estaban fumando los que hicieron el casting de este dramatizado? Bueno, lo anterior en realidad ni debería ser una pregunta de cualquier subproducto de Caracol para estas plataformas, a cual más malo que el anterior. Recordemos siempre Bruja, temporadas 1 y 2, y donde la sobreactuación es la regla general. La familia conformada en la ficción por Sanint, María Cecilia Sánchez, Mariana Gómez y Julián Cerati es lo más parecido a la de Casados con Hijos. Me refiero a la adaptación colombiana. Nota para los nuevos en esta página, no es un halago. Y es que crear un personaje en realidad no es simplemente ponerle a un actor una ropa horrenda. Ahí es donde también me pregunto, ¿quién será el asesor de vestuario de Dago García? ¿El peor enemigo de todos los actores o alguien con un complicado caso de daltonismo? ¿Cuándo entenderán en Caracol que un dramatizado no debe sobremusicalizarse? Otros papeles predecibles desde el vamos son todos los policías, en especial el personificado por Julio César Herrera. Las escenas en la cárcel tienen menos rigor que un pesebre con un trineo de Papá Noel encima. A ver, ¿cómo es eso de extraditar a alguien a Estados Unidos sin pasar por un juicio siquiera? Y no hagamos mucha sangre con la estelar actuación de Yuriko Londoño, la ganadora de la segunda temporada de Colombia's Next Top Model, quien llega en el rol de una supuesta agente antinarcóticos de Estados Unidos, cuyo mayor mérito en toda la producción es salir en ropa interior, así el libreto en realidad no lo exija. Vamos, bien sexista todo. En realidad cuesta mucho empatizar con todos los personajes porque en realidad son tan mediocres que el que mejor actúa es Matías, el gato. Desde el tercer episodio, esta mal llamada comedia naufraga entre muchas escenas sin sentido, como aquellas donde se reúnen a varios magos para discutir sobre el presunto acto de magia donde el traqueto desaparecía. Avanzan los capítulos y Chichipatos produce menos risa que ver morir a la mamá de uno por COVID-19. Pero bueno, es que pedirle a Dago García que haga una producción que haga reír es como contratar a un pintor de brocha gorda para que restaure la Gioconda. Se sabe que eso no va a terminar bien de ninguna manera. Llegamos al quinto episodio y solo podemos imaginar en lo que se hace para tragar. Sí, Lina Tejeiro, es contigo. El sexto es solo el festival del alarido y el episodio final de la temporada nos demuestra que hacer humor en realidad es una labor muy seria para la cual Dago García no está cualificado. En resumen, Chichipatos es el equivalente a tomar una muy mala película de Dago García, lo cual ya en sí es un pleonasmo, y fragmentarla en 7 infumables capítulos dejando el final a la maldita sea. Sí, este es un spoiler, dejan un final inconcluso, tal vez pensando en el despropósito de una segunda temporada, entre comillas, de esta basura, pero en realidad yo no se la recomendaría ni a mis peores enemigos. Y bien, con esto hemos terminado nuestro review. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y los esperamos muy pronto con más contenido en Pins House TV. Me pueden seguir en Twitter en @1de100.000. Hasta entonces.